Mi nombre es Mariam Saraui Barragán, soy investigadora en la Estación Experimental del SAIDIN, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y en la actualidad soy la responsable del grupo de investigación del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular de Plantas, que se llama Regulación Redox, señalización por azúcares y respuesta al estrés biótico y abiótico del aparato fotosintético. Concretamente, en nuestro grupo estamos investigando desde hace ya bastantes años cómo se regula una enzima llamada fructosa 1,6-fosfatasa cloroplastídica, que es esencial en la síntesis y de los azúcares en plantas. Esta enzima es importante no solo porque es activada por la luz, sino que también es regulada por una otra proteína que se conoce como la tirrodotoxina vía una regulación redox. Y estas dos proteínas que acabo de nombrar, yo las considero o las consideramos muy importantes en nuestro grupo, porque primero la fructosa 1,6-fosfatasa es esencial en la regulación de la síntesis y distribución de los azúcares en plantas, y la segunda, la tirrodotoxina, porque desde hace unos años sabemos que es importante también en la adaptación y en la defensa de las plantas, situaciones de estrés ambientales, bióticos y abióticos. Como bien dice el nombre de nuestro grupo de investigación, entre otros, nosotros trabajamos en la caracterización de algunas de las etapas de la fotosíntesis. Y por recordaros así un poco brevemente, a través de la fotosíntesis, las plantas son capaces de captar la energía solar, convertirla en energía química, poder reductor. Y este poder reductor y energético es utilizado por el ciclo de Calvin para fijar el CO2 de la atmósfera, para al final, después de una serie de distintas etapas enzimáticas, pues sintetizar, entre otros compuestos azucarados, la sacarosa y el almidón. La sacarosa es un azúcar soluble y lo encontramos mayoritariamente en frutas y verduras, que son una parte importante de nuestra alimentación. Mientras que el almidón pues lo podemos encontrar en legumbres, cereales, arroz, patata, mandioca, etc. Y estos compuestos, estos productos agrícolas, pues constituyen las tres cuartas partes de la alimentación mundial. Como podéis ver, pues ambos compuestos, como consecuencia de la fijación del CO2, pues son esenciales no solo para el desarrollo de las plantas y la obtención de frutas, verduras, etcétera, pero son importantes para la agricultura y la agronomía y el desarrollo humano. La sacarosa, pues como comentaba anteriormente, pues la encontramos en frutas y verduras, y en ese sentido los consumidores somos muy exigentes. Queremos no solo que el aspecto de esta verdura, estas frutas sean perfectas, sino que tenga un buen sabor, especialmente que tenga un sabor dulce, ¿no?, en el caso de las frutas. Nosotros desde hace años, en nuestro grupo de investigación, lo que hemos intentado es caracterizar etapas importantes que puedan controlar el contenido de azúcares o de sacarosa, en este caso, en los frutos. Y hemos trabajado de forma de investigación básica en una planta modelo, que es la Arabidopsis italiana. Y eso nos ha dado unos resultados muy importantes y muy interesantes, que nos han permitido diseñar una serie de estrategias, ¿no?, potencialmente aplicables en biotecnología, para poder modificar los contenidos de azúcares en el fruto final, ¿no? Y en este sentido, pues nosotros, un poco para demostrar, ¿no?, la posible aplicación biotecnológica de esta estrategia y nuestros conocimientos, hemos querido trasladar
este diseño, ¿no?, estratégico a plantas que tuviesen interés agronómico. Y en este caso nosotros elegimos la fresa. ¿La fresa por qué? Porque es un producto agrícola que permite un ingreso o que se produce de forma muy importante en el sur de Andalucía, más concretamente en la zona de Huelva. Permite un ingreso económico bastante importante, siendo España el segundo o el tercer productor mundial. Y evidentemente, en este caso, los consumidores también exigen que estos frutos de fresa tengan un buen sabor. Entonces nosotros, aplicando nuestros conocimientos básicos que ya habíamos identificado en una planta modelo, pues trasladamos nuestras estrategias biotecnológicas o de bioquímica a estudiar un poco cuáles son o de qué manera podríamos nosotros hacer una selección de nuevas variedades de fresa que pudiesen tener unos frutos de fresa un poquito más dulces.